Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Y familia, eso es correcto. Ya son las 3 y 10 de la tarde, momento en que usted le pone pausa a todo lo que esté haciendo. Así que si aún, bueno, todo excepto si está cocinando. Si está cocinando, tírale el ojito, pero mire, busque su cafecito, su merienda, su refresco, oiga, y siéntese con nosotros aquí a conversar de los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Como cada semana, les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga, familia, qué gusto estar de nuevo con ustedes esta semana. Les adelanto que el tema de hoy promete por muchas razones. Yo creo que son temas incómodamente necesarios que hay que hablar. ¿Por qué? Porque hay que tener visibilidad y hay que tocar los temas. Así que yo le invito a que usted se ponga cómodo para tocar el tema de hoy. Y yo sé que van a tener discusiones o conversaciones en el hogar luego, en el transcurso o luego de eso, pero ya pronto van a saber. Hoy no hay spoiler. Hoy van a tener que esperar a cuando presente el tema. Pero bueno. Para nuestra familia extendida, aquellos que son nuevos cuidadores, aquellos que nos siguen a través de las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica, del canal de YouTube o de las diferentes plataformas. Bienvenidos. Sepa que si usted necesita saber temas de cuidado acerca de las demencias, el cuidado en el hogar, cómo decirle a un familiar que hay que cuidarlo, acerca de lo que es la psicología, la psicoterapia, el manejo de estrés, el autocuidado, los derechos de los adultos mayores y los cuidadores, sepa que tenemos contenido 24/7 disponible para ustedes en YouTube, en Spotify, miren, las diferentes plataformas. Solamente va a tener que hacer una cosa. Cuando termine el programa, no ahora, usted va a acceder a las plataformas y va a escribir Somos Cuidadores en el buscador y ahí va a tener horas de contenido, familia. Disponibles para ustedes para que lo escuchen en formato de podcast, video, como usted prefiera. Están disponibles. Y todos y cada uno contienen recomendaciones. Así que, si usted también quiere repasar alguna de las recomendaciones que han brindado nuestros invitados, sepa que el contenido está disponible en el formato que usted prefiera. Solo les doy una tarea adicional, familia. Recuerde que el conocimiento es para compartir. Así que aquellas recomendaciones, aquellos temas que usted sepa que un familiar, un compañero de trabajo, alguien cercano a usted se puede beneficiar, envíeselo, dele share. ¿Por qué? Porque, familia, tenemos que apoyarnos como esta gran familia de cuidadores. De hecho, adulto mayor que me escucha, si usted sabe que uno de esos temas le puede beneficiar a su hijo o a hermano, usted también envíeselo. ¿Está bien? Porque definitivamente tenemos que protegernos todos los que integramos el cuidado en el hogar. También, haciendo un paréntesis antes de entrar a nuestra familia latinoamericana, gracias por los mensajes. Así que aquellas familias que nos siguen desde Bolivia, República Dominicana, Uruguay, Perú, Chile, Argentina, México, Colombia, fuertes abrazos para ustedes. Gracias por mantenerse conectados con nosotros semana tras semana aquí en Somos Cuidadores. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy, familia? Tenemos un tema muy necesario tocar, como les dije, porque, y cuando les hable el tema van a entender por qué lo digo. Se ha hablado, ha trascendido en la prensa diferentes casos o eventos donde en las familias ha surgido violencia, abandono y también violencia de género o, como se conocía, violencia doméstica. Y muchas veces, cuando se habla del tema, se trae la conversación en los medios del país, en los hogares, se habla de los diferentes tipos de violencia hacia los adultos mayores, pero este uno, que no únicamente es de hacer del hombre a la mujer, también pasa de la mujer al hombre, entre otros. Tenemos que también comenzar a romper esos estigmas para hacerlo aún más visible. De hecho, en la oficina de la Coordinadora Paz para la Mujer y parte de la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, se han señalado la presencia de una serie de mitos, yo creo que eso lo hemos conversado muchas veces, que se dan en la población acerca de este tema, por decir algunos de ellos. El miedo al que dirán,
que las mujeres muchas veces nacieron para estar casadas durante toda la vida. No importa lo que haga la pareja, no importa cómo lo trate su cónyuge, que si se divorcian, tiene que ser únicamente por maltrato físico, o que ven a la otra persona como el jefe de la casa o el que sustenta y no pueden estar sin ese vínculo. Familia, entre otras muchas cosas. Así que tenemos, yo creo que deberíamos empezar estableciéndonos algunas preguntas para conversarlas durante el programa de hoy. Es que sin duda tenemos tasas de mujeres que están sufriendo, y cuando hablamos tasas hablamos de casos, situaciones de mujeres que están sufriendo por violencia doméstica, violencia de género. Pero cuando hablamos de adultos mayores, esto es aún más complicado. Cuando hablamos de adultos mayores que están cuidando precisamente a esa pareja que en algún momento tal vez fue victimario de violencia de género o violencia doméstica, o no me trata bien. Así que, sin duda, yo creo que nos invita. ¿Ustedes escuchan ese silencio que ustedes acaban de hacer? Ese silencio invita a que hay que reflexionar y tocar este tema. ¿Por qué? Porque una de las situaciones o escenarios más complicados en una familia es cuando tienes que cuidar a alguien que de alguna manera fue tu victimario o alguien que fue víctima de violencia de género. Así que, como ustedes saben que nosotros traemos expertos en los temas familia, sepa que hoy nos acompañan para conversar de este tema la licenciada Natalie Díaz, quien es psicóloga y también es la directora del Departamento para el Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña. Además, dirige el programa Tú Vales, adscrito al Departamento de Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña. También trabaja, ¿verdad?, con lo que es la prevención y la mitigación de violencia doméstica y todas las manifestaciones en estos proyectos. Y nos acompaña también, porque, oye, viene con refuerzo. Nos acompaña Ibelis Mercado González, quien es trabajadora social clínica de profesión y también está certificada en tanatología. Y es coordinadora en el programa Tú Vales, adscrito también al Departamento para el Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña en el municipio autónomo de Ponce, que donde ustedes saben que está nuestro campus principal de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que bienvenidas a ambas. Aquí ya somos cuidadores. Qué gusto que hayan podido estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación al doctor Ángel Muñoz y a todo el equipo del programa de Somos Cuidadores. Estamos muy contentos de estar aquí y que no sea la primera ni la última. Que sea la primera y no la última. Créeme que me voy a acordar de Exacto. eso, ¿ok? Me voy a acordar de eso porque sin duda son temas muy, muy interesantes que hay que tocar. Así que también bienvenida, Ibelis. Qué gusto también que nos pueda acompañar. Un placer, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tengo varias preguntas a traer para tocar el tema. ¿Por qué? Porque ustedes me podrán decir que es un tema que no es nuevo. Se ha hablado muchas veces, pero oye, qué mucho mito aún hay. Qué mucho mito aún hay. Y yo creo que cuando lo vemos en el contexto que mencioné en el preámbulo, de que cuando me toca cuidar a alguien que, ya sea hombre o mujer, que me causó maltrato o fui víctima de maltrato y a veces tienes que hacer algo de cuidado, puede ser complicado. Pero, ¿qué les parece? Y un poco para que la audiencia se ponga en contexto. Podemos hablar de qué en sí es la violencia doméstica y las diversas dinámicas que pueden surgir en los hogares que pudieran ir a estar con una línea bien fina en ser. ¿Les parece? Claro, adelante, Adelante. claro que sí, vamos a comenzar. Pues violencia doméstica, amparada por la ley 54 que todos conocemos del 1989, se dan muchas manifestaciones y es cuando restringimos de libertad, sea emocional, psicológica, física, a una persona. Indecentemente se añade en el paquete de medidas dentro de lo que es manifestación de violencia doméstica, lo que es la violencia económica. Así que conocemos de hace años que está establecida entonces una política pública que habla sobre las diferentes manifestaciones de violencia doméstica. Así que vemos que no es algo físico solamente, siempre piensan que violencia doméstica es pues me agredió o no me agredió, pero va más allá de una agresión física, tenemos agresión psicológica, mental, restricción de libertad y la que acabo de mencionar, que es la que se añade nuevamente, es la de violencia económica. Así que básicamente eso es violencia doméstica bajo el amparo de la ley 54. Saben que
En la exper mi experiencia clínica, yo soy psicólogo clínico, una de las áreas más complicadas para que una fémina, ¿vale? Voy a hablar de las féminas, pero en, bueno, voy a tratar de hablar en general, para que una persona que ha sido víctima de, o que está siendo víctima de violencia de género, violencia doméstica, es que puedan ver, oye, es que lo económico es violencia. La parte de los comentarios, la parte de quitarle importancia o denigrar al ser humano, a lo que hace y demás, es violencia. Y muchas veces escuchamos, y de hecho los estudiantes que tengo en supervisión clínica hablan de cómo la persona minimiza el estar involucrado en esas dinámicas. ¿Han visto eso en los servicios que brindan? Sí, la violencia económica, la manifestación de violencia económica es una de las muchas marcadas o inicialmente viene por agresión física y en el proceso de entrevista o de intervención nos damos cuenta de primera instancia que lo que hubo también en un inicio, antes de inclusive antes de esa agresión física, era restricción económica, violencia económica. Y creo que Ibeli Mercado, la coordinadora de programas actuales, nos puede abundar un poquito más sobre esa respuesta. Sí, es bien interesante ese factor económico, ya que es yo te diría, la causa principal por la cual las víctimas y sobrevivientes no quieren hacer pública, ¿verdad?, su vivencia para buscar la ayuda. ¿Por qué? Porque nunca han podido desarrollar esa autonomía, esa independencia económica. Entonces, al dejar a su agresor o agresora, en este caso, es como, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar las utilidades? ¿Cómo voy a pagar el carro? Así que es una cuestión, ¿verdad?, que trasciende un poco más allá y crea una inestabilidad emocional y también, ¿verdad?, en el aspecto físico de los bienes gananciales que pudieron haber adquirido en un matrimonio o en una relación de muchos años. Sí, yo creo que una de las historias o los comentarios que más escuchamos, precisamente como mencionabas, el de, ¿y ahora qué hago? Pero es que voy a estar peor. Y muchas veces dicen, él no me pega, pero tampoco me permite, ¿verdad? O ella no me pega, pero tampoco me permite tener acceso a lo que yo quiero. O tengo que pedirle permiso, que eso lo escuchamos mucho, tengo que pedirle permiso para utilizar o comprar lo que sea. O no me permite tener ahorros, o tener unos ahorros y los encontró y me los quitó. Así que sin duda, eso muestra situaciones complicadas, no sé si ustedes lo han visto, pero nosotros hemos escuchado casos donde la persona dice, es que mi sueldo, mi salario, quien lo controla es mi cónyuge, es esa otra persona. Yo, aún y yo teniendo salario, empleo y demás, no puedo utilizar lo que yo crea. Así que eso pudiera caer por ahí. Sí, totalmente. Eso es violencia económica. Sí, y quiero añadir también sobre ese particular, en el caso de los adultos mayores que están recibiendo unos beneficios, ya sea de seguro social, del TANF u otras ayudas gubernamentales, que también se restringe ese uso. Más si hay alguna dependencia, ¿verdad?, a usos jugadores compulsivos que están ¿verdad?, en casinos, que vemos que, ¿verdad?, se divierten en otras cositas y a veces eso trae más agravantes en esa situación económica de la pareja y son detonantes. Eso que menciona está es muy importante, sobre todo con la tendencia de los planes médicos de tener algún tipo de efectivo también en las tarjetas, cómo todo eso puede coincidir. Pero bueno, les tengo más preguntas, porque es que nosotros hemos hecho una mirada a esas preguntas habituales que los mismos participantes de las diferentes escuelas nos hacen relacionadas con este tema. Y hablando ya un poco más adentrado a la población de adultos mayores, según las estadísticas que hemos visto desde el 2021 al 2023 de la Policía de Puerto Rico, estamos hablando de que se han reportado unos 621 casos de violencia doméstica en este grupo de la población, que como bien sabemos, ¿verdad? Yo creo que podemos hacer una y mil historias de personas que están en estos ciclos y no lo reportan. Pero hablando de aquellos que sí lo han hecho, queríamos preguntar, ¿existe alguna tendencia de que las féminas adultos mayores, hablando, ¿verdad?, en caso de las féminas por el servicio que brindan en la oficina, ¿entienden que les cuesta reportar, ir a la policía y hacer denuncias de este tipo a sus parejas? Sí, tenemos. De hecho, cuando llegan a recibir los servicios, escuchamos y ellas verbalizan cuando, ¿verdad?, nos dicen, valga la redundancia,
lo mucho que le costó llegar a buscar servicio o a confesar que estaba siendo o que está siendo víctima de violencia doméstica. Y vemos muchas veces cómo es hasta otra persona un recurso de apoyo que le insta a buscar ayuda. Porque esto es un proceso que nadie quiere vivir, obviamente. Es un proceso que amedrenta, que hay un juego psicológico, mental y emocional en esa persona. Y saben que una vez hablen y digan que su vida está en riesgo, pues sienten muchas veces, o mayormente sienten, que le van a hacer daño a ese victimario, a ese agresor o esa persona agresora, ¿verdad? Hablando de ambos sexos, ¿verdad? Hombre y mujer, porque tenemos de los dos ámbitos. Y tenemos también esta otra contraparte del discrimen social cuando es un hombre. Y sumémosle cuando es adulto mayor, que va a un lugar a reportar que está siendo víctima de violencia doméstica. O sea, cuando le sumas el factor hombre, ahí hay una estigma social bien terrible, en donde muchas veces o no le creen o se pueden burlar de estas personas. Así que vemos cómo hay un juego hasta de, no tan solo de estigma de discrimen, sino de aspecto de machismo. Puede ser por parte de ambos sexos, tanto de hombre como de mujer. Así que sí vemos dificultad aún en que puedan entender que están siendo víctimas de violencia doméstica y de hablarlo. Muchas veces cuando lo hablan, ya han estado años en el ciclo de violencia doméstica y no sé si Ibelis nos quiere abundar un poco sobre esa respuesta. Sí, con relación a los casos o incidentes que la policía reportó para el 2023, son alrededor de 623 incidentes. Ahí podemos hablar que son querellas que se presentaron en los cuarteles a nivel de Ponce. No obstante, tenemos muchos casos que las víctimas no acuden a radicar querellas por las agresiones o los incidentes. Así que ese número puede ser muchísimo mayor. De seguro, Ibelis, de seguro es dos, tres, cuatro veces mayor, porque como bien menciona la licenciada, estamos hablando de que no van por los diferentes estigmas. De hecho, yo creo que incluso podríamos hablar de que, o tal vez sería interesante hacer ese análisis de la experiencia que han tenido, si es algo que tiene que ver con las generaciones, que las generaciones baby boomers o antes, a lo mejor no tanto como los millennials, los que van después. ¿Han visto esa diferencia entre generaciones en buscar ayuda y levantar la voz? Sí. En la cantidad de casos que nosotros atendemos, cuando vamos a la escala numérica en cuanto a lo que es edad, la categoría de edad, vemos que hay más, tenemos más participantes de la edad, de las edades de 20, de 20 a 30 y pico de años versus los que son 60 años o más. De 60 años o más tenemos mujeres, sí las tenemos, pero es un número menor. Eso no quiere decir que no exista la violencia en estas personas, en esta población de adultos mayores, sino que lo que hemos visto en estas pocas personas que se han atrevido a buscar ayuda o en estas personas que se han atrevido a buscar ayuda es que se les ha hecho muy difícil salir de un ciclo porque llevan en una relación más de 15, 20 años y lo han normalizado. Y en años atrás esto era muy normalizado. No entendían las manifestaciones de violencia. Pensaban que violencia doméstica era agresión, pegarle a una persona, agredir a una persona. Cuando violencia doméstica sabemos y entendemos, no tan solo por definición o por la ley o por las políticas públicas establecidas, sabemos que violencia doméstica es todo aquello que atente contra la dignidad de un ser humano. Y estamos hablando de hombres como hacia las mujeres. Eso que menciona es muy, muy palpable de que tiene que en gran medida se normalizó por mucho tiempo. Y tal vez lo vieron de otra generación, ese trato, esos tratos los vieron de sus generaciones previas y era algo común. Era como hasta cierto punto esperado dentro del proceso hasta que empezaron a notar de que, mira, ¿sabes qué? No lo es. Así que me parece algo que podemos seguir hablando en el segundo segmento, si les parece. ¿Está bien? Claro que sí. Claro que Así sí. que familia que me escucha a través de Católica Radio, usted, como puede ver, estamos hablando acerca del tema de la violencia doméstica cuando estamos por los adultos mayores o entre parejas adultas mayores, porque cuidado que me escucha, sepa que hay dinámicas que se dan entre sus padres o entre sus abuelos, que aunque ha sido muy común para usted, realmente no son saludables y pueden estar siendo de violencia de género o violencia doméstica. Eso vamos a continuar hablándolo aquí en el tema que tenemos en la tarde de hoy. Pero sepa, familia, que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias,
sepa que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@ucpr.edu. Somoscuidadores@ucpr.edu y nosotros con mucho gusto, familia, como siempre, le damos voz a sus historias y las preguntas que no tengamos respuestas, traemos a unos invitados expertos para que, mira, se las respondan al momento. Así que familia, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, que como usted sabe, les acompaña cada semana desde las 3 y 10 de la tarde por aquí por Católica Radio. Oiga, y si usted acaba de sintonizar, familia, no hay problema, tranquilo, porque yo sé que a veces se te olvida. Y no es hasta que te montas en el carro después de salir de esa cita médica que, mira, encendiste el carro y escuchaste que estamos discutiendo en Somos Cuidadores. Y dice, espérate, estoy es jueves, porque a veces como que la programación es lo que nos ayuda como que a ubicarnos en qué día estamos corriendo. Pues sepa que hoy, familia, estamos con la licenciada Natalie Díaz y la trabajadora social Ibelis Mercado hablando y conversando acerca de lo que es la violencia doméstica, violencia de género, específicamente en la adultez mayor. Pero antes de, si usted se perdió el primer segmento, recuerde que una vez termine el programa, usted va a poder acceder al mismo a través de las diferentes plataformas. Usted va a entrar a YouTube, Spotify, mira la que usted prefiera, y va a escribir Somos Cuidadores, y ahí va a encontrar el contenido. ¿Está bien? Para que se ponga al día. Y si por alguna razón se perdió alguno de los programas previos o quiere repasar las recomendaciones que le brindaron, porque posiblemente cuando dimos el programa, usted decía, pues mira, mi familiar no tiene aún, no necesita ayuda en esa área, pero ahora sí, pues sepa que ese contenido está disponible para usted 24/7 a través de las diferentes plataformas digitales. ¿Está bien? Pues bueno, familia, continuamos aquí con la licenciada y Natalia Díaz y con la trabajadora Liberty Mercado. Y hemos estado hablando en el primer segmento acerca de la violencia doméstica, lo que habían visto, y dejamos como que algunas stand-by, porque lo último que conversamos fue si había una diferencia entre las generaciones que buscaban ayuda en la oficina. Y me dijeron que sí, que habían más de 20 en adelante, ¿verdad? 20 que iban buscando activamente. Tengo una pregunta. Y esta es para mí, por curiosidad, ¿verdad? Investigadora al fin. Cuando comparamos las dos generaciones, digamos, sí, 60 plus versus, digamos, unos 25, de 18 a 25 tal vez, esas personas que llegan buscando, ¿verdad? Hay apoyo en ustedes, en la oficina, en el programa, es ¿cuáles han estado por más tiempo en una relación de maltrato? ¿Verdad? Porque, digamos, el que una persona lleve 30 años de casado no quiere decir que haya tenido 30 años en esta situación. Puede ser que eso pasó en los últimos 5 años. Así que, ¿han podido como que mirar eso? ¿De cuáles generaciones tal vez toleran, ¿verdad? Y toleran de la manera no positiva más en esas relaciones de maltrato? Sí, evidentemente las personas mayores de 60 años o más, inclusive 50 años o más, en este caso que estamos hablando de adultos mayores categorizados de 60 o 65 años o más, sí hemos visto que llevan una relación mayor de maltrato. Porque hasta socialmente el divorcio es algo mal visto para esta generación. Así que aguantaban más o aguantan más. Y dicen, wow, ya llevo 30 años, ya llevo 40 años casado o casada, divorciarme a esta edad para estar solo después de estar tantos años acompañado, aunque haya sido en violencia, aunque haya sido con agresión, aunque haya sido con restricción de libertad económica, emocional o psicológica. Qué difícil, y ahora que yo voy a hacer después de los 60 años, me voy a buscar un trabajo, porque es que no trabajaba y dependía de esa otra persona económicamente. ¿En dónde me van a aceptar ahora para yo trabajar? ¿Qué beneficios tengo yo? No nos casamos, no tengo seguro social, no tengo derecho a muchas cosas. Entonces prefieren quedarse en ese ciclo en donde su vida está en peligro, en donde su dignidad está siendo pisoteada lamentablemente y esa área
biopsicosocial espiritual, ¿verdad? Porque lo vemos desde una dimensión y un modelo probado, biopsicosocial espiritual, y analizamos todas esas esferas de del ser humano y vemos que todas están trastocadas o fragmentadas a causa de mantenerse en un ciclo de violencia doméstica por el qué dirán, por el aspecto social de que un divorcio a esta edad es difícil, por el aspecto económico, como mencioné anteriormente. Y otros tantos factores que juegan un papel bien importante en ese proceso de determinar, quiero salir de esta relación. No sé si Ibeli nos quiere abundar un poquito más. Sí, y Ibelis se ve que quiere, tiene que decir algo. Cuéntanos, Ibelis, te Sí, escuchamos. es que quiero, ¿verdad?, que también la audiencia y los que nos están, ¿verdad?, viendo puedan palparlo con un casito que, ¿verdad?, hemos podido pasar acá en la oficina, quizás. Parejas que por muchas razones ya antes mencionadas permanecen en ese ciclo. Ahora bien, ese deber conyugal, ese deber matrimonial, los hace, ¿cómo les puedo explicar? Que permanece aún más ese vínculo condicionadamente. Por ejemplo, la casa es de la dama, pero el caballero quizás no tiene ahora dónde vivir. Y por esa pena, por decirlo, ¿verdad? De esa manera, pues vamos a dejarle un cuartito aparte. Quizás no duerme en mi cama matrimonial, pero voy a hacer la excepción para no tirarlo a la calle porque bendito, después de tantos años, a pesar del maltrato, voy a hacer la excepción con él, porque yo no soy tan mala como quizás él fue conmigo. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Queremos compensar unas cosas y entra este factor psicológico de autoestima, de tantas variables, ¿verdad? Que nosotros vemos en oficina que llegan a unos acuerdos internos, a veces hasta ese mismo matrimonio, que no es bueno por el propósito de la sanidad de cada persona, ¿verdad? Porque hay que salir de ese proceso, buscar esa ayuda y seguir adelante. Pero son cosas que pasan, no deberían ocurrir, pero pasan también. Sí, que un buen ejemplo, wow, sí, de muchas personas que escuchamos que están en cuartos separados durante mucho tiempo, pero también cabe la posibilidad de levantar bandera del que no estén como pareja y estén en cuartos separados, no quiere decir que no hay incidentes necesariamente de violencia doméstica, ¿verdad? Así que es importante que sepan que esa decisión, como bien mencionabas, condicionada, es como que condicionada pero alerta. Alerta de que no necesariamente las cosas van a cambiar. Y hablando de esos actos y demás, me gustaría un poco, retomando de una de las preguntas del primer segmento, de esos elementos, pero cuando las personas llegan a buscar ayuda, han visto que les motiva esa solicitud de ayuda es por miedo o por un deseo de salir de ese ciclo. Que no necesariamente es lo mismo, porque a veces confundimos que la persona tenga una movilidad a buscar ayuda con que tiene la intención de salir. Y la respuesta es que no necesariamente. ¿Cómo han visto esa dinámica? Wow, pues es una muy buena pregunta y le voy a explicar por qué. Hemos tenido situaciones donde las sobrevivientes, su petición inicial en esa entrevista es: quiero ayuda de pareja, yo quiero que le entre en el proceso porque yo quiero mantener esta relación y él necesita la ayuda. Ellas, de primera, muchas no se ven como víctimas, sino que responsabilizan, ¿verdad? Siempre el victimario también. Y le quieren buscar la ayuda para ellas continuar ahí, cuando debe ser ellas primero, ellas por ellas mismas y por su familia. Muchas de ellas tienen niños también, ¿verdad? En el caso de las más jóvenes. Así que es un dato bien curioso cuando llegan a buscar ayuda y en algunos casos traen esa posibilidad de que quisiera que él también entre en este proceso de ayuda. Sí, el deseo de que, digamos, que vamos, que está chévere de que esa primera intención sea el ver cómo pareja podemos solucionar esto, porque yo creo que es importante, si en verdad se han estado tanto tiempo, hay unos vínculos ahí, ahora, y aquí, ¿verdad? Un poco uniendo de lo que mencionaron al inicio, va a depender cuánto tiempo, mi gente, familia, cuánto tiempo llevamos en estas situaciones de maltrato para ver si realmente hay un espacio para que ambos tengan el interés y el deseo de mejorar, o ¿verdad? O un poco están todos estos miedos que ustedes muy bien han mencionado para salir adelante. ¿Qué otras necesidades ustedes han visto? Porque hemos hablado de la económica como una de las principales, y en el país que vivimos, sin duda, con las ayudas gubernamentales no es suficiente.
Así que esa es una, pero ¿qué otras necesidades ustedes han podido identificar en personas o adultas mayores, verdad? O adultos mayores, ¿verdad? Para hablar de ambos géneros. Que han necesitado esa ayuda, ese apoyo para salir hacia adelante. Hablaron de la parte holística. Así que un poco esas necesidades, ¿cuáles han identificado? Nosotros nos hemos topado mucho con la situación de vivienda. Tenemos personas que no tienen dónde vivir actualmente. Ahí aplica a todas las edades, pero yéndonos con los adultos mayores, tiene también aplicabilidad. Vienen a nuestra dependencia, a nuestro departamento, para indicarnos que viven alquilados, que lo deben de mover del lugar en donde están. Tenemos esta situación de vivienda a nivel de Puerto Rico, en donde pues no hay vivienda, precisamente no hay construcciones, no hay nuevos proyectos. Entonces, cuando le sumamos este mal social, esta situación de que viven violencia doméstica, pues es más complejo, porque una persona mayor con unas necesidades particulares, con un detrimento quizás en su salud, o con unos cuidados adicionales, vamos, ¿verdad? Porque al ser una persona mayor tiene otro tipo de cuidado, se complica entonces con el sistema de salud, con la accesibilidad, con las fechas de estas citas médicas. Vemos que todos estos factores son detonantes cuando vienen ya siendo sobrevivientes de violencia doméstica. Así que cuando le sumamos el factor de vivienda, de que los tienen que mover de lugar, de que tiene que abandonar ese hogar porque el hogar no es de la persona, que de hecho la ley avala y protege a la persona que está siendo víctima de violencia doméstica, independientemente el hogar no esté a nombre de esa persona. Eso es bien importante dejarlo meridianamente claro. Y pues obviamente lo recomendable siempre es que se mueva para un albergue para proteger a esa persona, pero la ley protege a la persona que está siendo agredida, sea psicológicamente, mentalmente o, ¿verdad?, como hemos dicho, en las diferentes manifestaciones de violencia. Así que básicamente, en resumen, vivienda, salud, acceso, ¿verdad?, a lo que son lo que son las necesidades esenciales y básicas de la persona. Y si le sumamos que tiene un seguro social, pero un seguro social que no pasa ni de los $1.000 mensuales, ahí entonces tenemos que acudir a esta parte de ayudas gubernamentales, en lo que es el PAN, lo que es el TANF. Sumémosle que tiene alguna deuda de agua, de luz. Entonces, son muchos detonantes en esta persona. Y si le sumamos que no tienen un recurso de apoyo, que es una persona sola, abandonada, que estamos viendo que nuestro Puerto Rico está envejeciendo, básicamente ese es el término que se viene utilizando de un tiempo para acá, que está envejeciendo y son personas mayores que no están siendo acompañadas por nadie, que están viviendo solo, que los hemos encontrado en unos estados bien deteriorados, infrahumanos. Es una problemática ¿verdad?, nos aqueja a nosotros mismos y nos preocupa. Así que atendemos estos múltiples factores que acabo de mencionar, los atendemos adicional a la problemática de violencia doméstica. Y tiene que ver un factor ahí que al escucharte hay múltiples pérdidas, que también estamos hablando de una persona que al salir de su hogar pues va a dejar las memorias, va a dejar toda esa crianza y momentos felices también que ha tenido, ¿verdad?, en esos espacios. Así que sin duda estamos hablando de una situación muy compleja. Y tocaste algo importante que me gustaría que podamos conversar antes de que termine el programa, y es acerca del apoyo, de ese rol de los miembros de la familia. ¿Cómo han observado, cuál ha sido la experiencia en cuanto a ese apoyo de parte de las personas? ¿Hay comportamientos de apoyo, hay acciones afirmativas de apoyo, o han sido en ocasiones como que oh, ella vino o él vino, pero es que ellos son así, ellos se entienden? ¿Cómo ha sido esa experiencia de parte de lo que han visto de esa familia y rol de apoyo? En el caso de la población de adulto mayor, sobrevivientes de la violencia doméstica que hemos, ¿verdad?, atendido en general, se da mucho ese choque entre hijos y padres, que quizás esa alineación de que no, pero es que papi nunca ha sido malo conmigo, la cuestión es contigo, pero es que tú eres tremenda, es que... Entonces, los hijos también van maltratando, ¿verdad?, de manera emocional a su madre o a su padre en este caso, ¿verdad?, quien sea el sobreviviente. Así que en este sentido, los hijos entran en un rol bien, bien importante en este proceso de ayuda. O los fomento a salir, ¿verdad?, de ese ciclo, o los revierto para que perpetúen y continúen en el maltrato.
Por lo menos acá en el programa Tú Vales hemos tenido poco y poco, ¿verdad? De ambos ways. Pero sí es bien marcado y esa opinión de los hijos influye mucho en este proceso de ayuda y en esa adherencia, porque quizás dan el primer paso, pero en la marcha, con esas opiniones, pierdo, ¿verdad? Esperanza en el proceso porque me inclino más a los intereses quizás de la familia, que no necesariamente son los que la víctima necesita. Sí, como bien dice, un proceso que puede, oye, desgasta al más fuerte, porque sin duda emocionalmente es costoso en cuanto a cambios, ¿verdad? De los que han mencionado, la parte económica, emocional, psicológica, de estatus, porque también cambia las situaciones sociales, no compartimos igual o no jangueamos igualmente, ¿verdad? Con los entornos, porque ya estás poniendo distancia y sin duda. Como bien menciona, yo no me imagino esos días festivos o especiales cuando vamos a reunirnos, pero ¿dónde nos vamos a reunir? Ya entonces, sin duda, cambia el panorama. Pero me gustaría un poco entonces que nos, bueno, un poco no me gustaría, dentro de lo posible, que nos puedan brindar múltiples recomendaciones para tanto los adultos mayores y los cuidadores que de alguna manera este programa le ha levantado. Bandera, que al escucharla a ustedes se han visto reflejadas en una situación que tal vez amerite buscar ayuda. Es importante, ¿verdad?, que no obviemos que la ruptura, ¿verdad?, esta separación de esta pareja o de este matrimonio conlleva un duelo, un proceso de duelo, y eso es por unas etapas, ¿verdad? Así que primero está esa negación de no es posible, ¿cómo yo voy a perder mi matrimonio?, ¿cómo voy a perder la familia? Viene el coraje, me quiero vengar. Son muchas etapas por las que pasa, ¿verdad?, la víctima y el agresor también, ¿verdad?, si es que hace su introspección. Pero es un factor bien, bien psicológico emocional que nosotros, ¿verdad? Como programa, damos esa herramienta y somos esa mano amiga y le exhortamos a la ciudadanía que si están en una situación de violencia, busquen ayuda. Los recursos están en la comunidad y este tipo de ayudas, ¿verdad? Salva vidas, que es lo más importante. Así que si usted identifica que su pareja le controla, le manipula, le agrede, ya sea físicamente o verbalmente, le restringe de su libertad, controla sus finanzas, banderita roja, llámenos porque realmente queremos ayudar, queremos salvar vidas, restaurar familias si es posible. Así que por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Dando esta entrevista, porque para nosotros como dependencia es vital que la ciudadanía conozca que el servicio está al alcance de sus manos y es cuestión de atreverse. Atreverse a buscar esa ayuda, ser orientado y guiado en el proceso y no abandonarlo, porque muchas veces dan ese primer paso, pero luego se desmotivan, crean sentimientos de culpa, vergüenza, que es muy natural en el proceso, pero no significa el fin, no significa que siempre va a estar sintiéndose de la misma manera. Así que por eso estamos aquí. Yo Y entiendo si que fuese, sí, adelante, adelante, adelante. disculpa, y si ¿No? fuese dirigido entonces a estas recomendaciones dirigidas a los familiares. Pues que no invaliden el proceso en el que se encuentra esta otra persona, que sirvan como de recurso de apoyo y le acompañen inclusive a esas citas en el tribunal, esas citas médicas, que hagan ese acompañamiento porque no hay peor cosa que una persona no se sienta acompañada y se sienta con minusvalía, ya viene sintiéndose con minusvalía por esta persona agresora, así que si es un familiar que nos está escuchando en este momento, que está viendo que alguien está sufriendo violencia doméstica, es bien importante que sepa que le debe de acompañar, al menos escucharle, al menos recomendarle, vamos al cuartel, vamos a buscar ayuda, vamos al municipio de Ponce, ¿verdad? Estas personas que son residentes de Ponce, vamos a buscar ayuda y brindar ese acompañamiento, ser empático y compasivo con la situación que está viviendo. No decirle, ay, pues si ya tú has vivido esto tanto tiempo, ¿para qué tú vas a buscar ayuda ahora? Pues voy a buscar ayuda porque me respeto, porque me amo, porque tengo derecho a la vida, porque no tengo que normalizar algo que quizás normalicé por 20 años o 30 años, no lo tengo que normalizar. Así que tengo derecho a la vida, a una nueva vida, hay esperanza, el ciclo se puede romper y pues lo que necesita esa persona es alguien que pueda creer en que esta otra persona que está siendo sobreviviente de violencia doméstica tiene esperanza y esperanza para una nueva oportunidad de vida. Que tengan alguna duda, pregunta o necesiten más información, ¿cómo pueden comunicarse con la oficina?
Pues el Departamento para el Desarrollo Integral de la Mujer Ponceña se encuentra ubicado en el antiguo casino del municipio de Ponce. Es un departamento del municipio autónomo de Ponce, valga la redundancia. Nos pueden contactar al 787-259-2242 o al 939-278-5075. Y si fuera con el programa Tú Vales, se encuentra ubicado en un lugar confidencial para salvaguardar la vida de estas personas que atendemos, pero le voy a dejar a Ibelis para que pueda brindar los números telefónicos. Sí, pueden contactarnos al 787-453-8423 y nos pueden enviar también correo electrónico a tuvales@ponce.pr.gov. Cualquier agencia, ¿verdad?, que también esté escuchando esta entrevista, pueden enviarnos referidos a través de este correo electrónico o al del departamento, que es ddimp@ponce.pr.gov. Y algo bien importante que quiero dejar meridianamente, ¿verdad?, claro y ser bien transparente. Quizás nos está escuchando una persona que es sobreviviente de violencia doméstica, pero también nos puede estar escuchando una persona que es agresora en este momento. Quizás nos puede estar escuchando una persona que tiene pobre manejo de la ira. Así que a estas personas que están viviendo esto y no tienen control de sus impulsos, también le instamos a que busquen ayuda. No necesariamente le vamos a atender en nuestro programa, pero sí con mucho gusto le vamos a referir a otros programas que existen para ayudar a personas que son agresoras. Y cuando digo personas agresoras, que tanto puede ser para mujer como puede ser para hombre. Así que hay opciones, hay alternativas. Siempre, siempre, siempre opte por la alternativa de buscar ayuda. Y esa es la importancia de tener espacios y conversaciones como esta, precisamente para que conozcan las alternativas que hay disponibles. Oiga, y da ese primer paso. Una orientación es tan valiosa para conocer lo que estoy enfrentando, pero también el proceso que voy a enfrentar. Así que yo les agradezco enormemente a ambas por acompañarnos. Hoy en Somos Cuidadores, a la licenciada Natalie Díaz Vélez y a la trabajadora social y del mercado. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Espero que, como bien dijeron al principio, sea la primera de múltiples. Claro que sí, gracias por la invitación. Un gusto. Así que familia, ya sabe, y otra de las alternativas que ustedes tienen disponible, como cada semana les recuerdo, es la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que como usted sabe, le brinda servicio gratuito de psicología clínica y trabajo social clínico a los residentes de Puerto Rico. ¿Qué usted debe hacer? Dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. O mire, usted nos envía un correo electrónico a nosotros a somoscuidadores@pcpr.edu y nosotros con mucho gusto le enviamos la pregunta que usted tenga, tanto para la licenciada Díaz como también para Iberis Mercado, o los enlazamos con nuestra familia extendida de la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad. ¿Está bien? Recuerde que eso es parte del compromiso de responsabilidad social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Y familia, como usted puede ver, ya no queda tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana. Y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos cuidadores.